Sí, estamos retornando entonces de la primera tanda comercial de nuestro informativo de hoy, de día lunes, arrancando la semana, y tenemos más invitados en el piso. Invitado en este caso, estamos con Román Godoy. Él es un representante montense del rap, del freestyle, estas nuevas corrientes de música, géneros musicales, que seguramente entre los chicos hay muchos adeptos aquí en nuestra ciudad. Sabemos que se juntan en la Plaza España. Buenas noches, Román, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Bueno, él es también hijo de conocidos míos de hace muchos años, a quienes les mando un abrazo, gente que aprecio mucho. Así que, pero yo lo conocía desde chiquitito, desde que estaba con la camiseta de Boca en el negocio de papá y mamá. Pero ahora Román ha crecido y se ha inclinado por esto del rap. ¿Cómo te llegó esta inquietud, Román? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, primero era como... veía como la gente en el Quinto Escalón o en la Red Bull de las batallas allá en Buenos Aires, y veía cómo se expresaban todo, y yo decía, mirá vos, qué bueno. Y empecé así de a poco a empezar a improvisar, a meter palabras, viste, con una base, solamente sin rimar, solamente le ponía un estilo, y después, bueno, me empezó a salir rimar, y bueno, acá estoy. Bien, Cristian, hace poco estaba mirando algo, lo cual yo soy totalmente ajeno por una cuestión de la edad, Román. ¿Cómo se llamaba el evento que estaba mirando, Cristian, usted? La Red Bull, claro, esto mismo. ¿Qué reúne a cantidades de personas? Es multitudinario este evento. Sí, la verdad que se puso muy de moda eso, y a mí me gustó mucho, y sueño en algún momento poder ir a... Ah, qué bueno, sería bueno eso, sí. Sería bueno que haya un representante de San Miguel del Monte en esa competencia, que es a nivel nacional, pero también mundial, ¿no es cierto? Sí, a nivel mundial, se hacen internacionales, todo. Bien, impresionante. ¿Y vos sos del grupo de que están ahí en la Plaza España, Román? Sí, nunca batallé, nunca se me dio por batallar, pero sí, voy y observo cómo. Y esto es, va más allá de un género musical, es un estilo de vida, es... ¿Cómo lo definirías vos? Sí, es como... no se puede explicar, porque vos rapeás, pero a la vez se te hace un estilo de vida. O sea, no tiene nada que ver. Porque a mí me gusta el rock y el rap también, pero no tiene nada que ver que no te guste el rap, porque el estilo libre son dos cosas totalmente distintas. Bien. Hay que aclararle a la gente que para hacer esto hay que tener mucha creatividad, hay que de alguna manera hacer rimar las palabras, que tengan una cadencia, que tengan un ritmo. No es nada sencillo. Ahí estamos viendo imágenes, Román, que esto debe ser justamente en la Plaza España. Es, sí, ahí vemos de fondo la Escuela Agropecuaria. ¿Reconoces a alguno de los que están allí, Román? Sí, hay a Agustín Casco, un amigo que hoy no pudo venir. Ajá. Pero sí, es un amigo que aprende, me está enseñando muchas cosas. Y hay uno ahí de lentes que... ese no es Felipe. No. No, creo que no. Que no. Felipe también es adepto a esto, pero no sé si se lo ve ahí en imágenes. Y lo que he podido observar yo, Román, de este estilo de batallas que se dan así en Red Bull y eso, que hay como una cuestión así como... que se enfrentan, se desafían entre uno y otro de los freestylers, pero qué capo como esté manejando el léxico. Pero hay cierto nivel de agresividad, pero que es solamente para la batalla, después está todo bien. Sí, obviamente, es como un superclásico, ponerle claro. Así, vos te enfrentás, pero después está todo bien. Acá en Monte se batallan amigos y... Claro, perfecto. Eso no impide, digamos, que sean amigos. Claro, no tiene nada que ver. Es una práctica. Y vos, además de querer participar, por ejemplo, en la Red Bull, ¿tenés otras aspiraciones? Por ejemplo, grabar un disco, dedicarte a esto de lleno. Sí, obvio. Recién tengo dos canciones y quiero seguir en esto y poder grabar un disco, rapear en escenario, que ya lo hice en la escuela. Bien. Fue una de las cosas que no creí que iba a hacer en un futuro y... Qué bueno, o sea que tenés dos temas que escribiste vos, los compusiste vos. Sí. Muy bien. Seguramente habrás mirado la película 8 Mile con Eminem, debe ser alguno de tus referentes, ¿no es cierto? Sí, no, Eminem es uno de los capos, sería. Sí, la verdad es que sí, porque además se impuso en un mercado donde la mayoría de los artistas son de color, y él es una de raza blanca, digamos. Muy difícil haber logrado eso, pero bueno, es uno de los más reconocidos en el mundo.
Sí, y es un barrio allá que de ahí salió el rap, Claro. de los barrios pobres de allá de Estados Unidos, y se Exacto. fue infundiendo en distintas partes del mundo. Bien. Usted me dijo, señor director, que tenía algunas imágenes, algo al respecto. ¿Qué es lo que me dijo que tenía para aportar aquí a esta entrevista? Un beat. Ah, ¿usted quiere que se anima, Román, a hacer algo en vivo acá en el informativo? Sí. Bien, ah, está totalmente predispuesto. Lo escuchamos entonces. A ver. Ando improvisando, fíjate con este estilo como lo hago, yo rimo con un estilo, yo lo descomprimo con este estilo, no le vas a ganar al mirro, ey, me quieren ganar a mí, yo improviso con el estilo, no le vas a poder ganar, ey, fíjate, lo hago con un estilo, tengo agresividad, tengo extensidad, tengo intensidad, no me vas a poder ganar a mí, aunque no batalle, pero no importa, porque estamos acá en Canal 5, un saludo para toda la gente que nos mira. En el tiro, fíjate, esto va para el quinto, también para la Red Bull. Con este estilo, yo hago con una Red Bull. Ey, no me van a poder ganar, porque este estilo yo lo hago. Yo vengo a improvisar acá. Muy bien, Román, impresionante. Le vamos a aclarar a la gente que está improvisando esto. Incluso armó una rima con el canal y todo. Te está acompañando tu hermana, puede ser, ¿no? Está ahí Sí. pegada al monitor, te está admirando. Bueno, tenés la familia, por supuesto, sabemos que te acompaña. Sí, Pero muy sí. bien, Román, ¿eh? Familia y amigos también, muchos amigos que me Amigos. apoyaron en esto que no pensé que ahí me di cuenta que no era mi amigo, porque. Claro. Está bien eso, sí, hay que destacarlo. Así que bueno, muy bien. Realmente habrá podido observar usted, señor, señora, desde su casa, que por ahí sí es un ritmo que le es ajeno, pero tiene que reconocer el mérito o la creatividad, como decíamos en un principio, de Román, de haber hecho aquí un tema de la nada misma, ¿eh? Se le puso aquí, creo que estaba un poco bajo igual el retorno, ¿cierto? Pero hizo esta especie de tema aquí en vivo que realmente estuvo muy, pero muy bien. Román, esperamos que tengas mucho éxito en estas participaciones, en tu carrera, si es que pretendés realizar una carrera de esto y que, bueno, nosotros lo reconocemos. A pesar de que seamos canosos y grandes ya, reconocemos el talento que hay que tener para hacer esto, que no lo tiene cualquiera. Sí, gracias. No, gracias a vos por haber participado de este informativo. Bueno, dejá de mandarle un saludo a todos Sí, mis por amigos y supuesto. a mi familia. Por A supuesto. todos los que me acompañan en esto. Bien. Saludo para los papis ahí que seguramente. ¿Están mirando en este momento? Y seguro, seguro. Bien. Mandamos un gran abrazo, gente muy querida. Así que nosotros vamos. Gracias, Román, por tu participación. No, de nada. Vamos a dar paso a una nueva tanda comercial y quién sabe, en algún momento, tal vez por ahí Román nos pueda hacer algún jingle, algo para el canal, Cristian, o no. Estaría bueno. Realmente, para algún espacio joven, nosotros no, porque la gente después nos va a ver salir a nosotros, va a decir que se las dan de jóvenes estos, pero bueno, sería muy bueno. Nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda comercial de este informativo de hoy día lunes, no se mueva de allí.